¡Qué montón de libros! No me tomes por un bibliotecario, soy escritor. La mayor parte son obras mías. Aunque también colecciono, la verdad. Esta ciudad esconde más tomos raros y antiguos. Si te topas con alguno, tráemelo. Compensaré tus esfuerzos. Todavía no. Quizá la próxima vez encontraremos ambos algo más que palabrería y molestias. Se metió con el nuevo y le robó la comida. Aquí no pintas nada. ¿Qué ves?
Necesito tu ayuda, amiga. Una excavación inmensa. ¿Qué estarán tramando? Necesito ver con tus ojos, amiga. Un trabajo impresionante, amigo. ¿Estás excavando para el califa? Eso no te importa. Las ruinas de imperios pasados me fascinan. ¿Te importa si echo un vistazo? Mira los pedruscos cuanto quieras, pero no toques ni cofres ni herramientas. Jamás se me ocurriría. Este calor me pone mala. Vete, ahora. Tienen a mercenarios vigilando el yacimiento. Habrán encontrado algo importante. ¿Cuánto nos van a pagar, capitán? Tienes pinta de ser el líder de estos curtidos soldados. Te pagarán un buen pellizco. No tanto como querríamos cobrar, te lo aseguro. ¿Aceptarías un encargo mío? Tal vez. ¿En qué consiste? ¿Ves a esos hombres del califa de ahí? Necesito ayuda con ellos. Algo se nos ocurrirá. Hablas como un mercenario de verdad. Toma esta muestra de aprecio. Es un trabajo honrado. Nos van a pagar, de una forma u otra. No tienen gran cosa que robar, pero algo es algo. Guíame, Enkidu. Montando guardia bajo el sol abrasador. Que vivan los genios de la Casa de la Sabiduría. Este trabajo es peligroso e impío. Molestamos a los fantasmas de infieles. ¡Espera! ¡Muere! Espera, ¿qué? ¡Alto ahora mismo! ¿Qué? ¡Te pillé! ¡Pido refuerzos! No permitirá que vivas. ¡Nadie me supera! ¡Para ya, demonio! ¡Me toca ya! ¡Venga ya! Ahí está. ¡No te
destino está sellado. ¡Escucha bien a tu amo! Nada. Debería ver si hay más cofres dando vueltas por aquí. Este cofre lleva el sello de Ahmad. Tiene que ser suyo. Interesante. Una carta a Ahmad del doctor Hassan. Parece que Ahmad trabaja en el hospital con este médico. Pero, ¿qué hace un célebre inventor con un médico? Debe de haber algún vínculo. ¿Qué ves tú, amiga mía? El Bimaristán, donde se reúnen los mejores sanadores de Bagdad. Si encuentro al doctor Hassan, me llevará a Ahmad. Enséñame el camino a seguir. ¡No pueda nadie detente!
Dios te acompañe. ¡Majada! وتعرض ما في جيبك إلى النهر. Eso me sobraba. ابتعد عني. Nada se nos oculta a Enkidu. ¡Qué asco! ¡Pagarás por tus pecados! Otro más del yacimiento. Esta vez con un dedo roto. Debo encontrar la forma de entrar en el despacho de Hassan. Símbolo de la orden. Esto demuestra que el doctor Hassan es uno de ellos. Esta carta lo demuestra. Hassan está metido de lleno en la orden. Estos eruditos quemados. Pero,
Tenemos unos estudiosos de la Casa de la Sabiduría que se quemaron salvando libros. Necesitamos una habitación para ellos. Esa no. Es el laboratorio privado del Dr. Hassan. Está cerrado y nadie puede entrar. ¿Qué hacemos con los quemados? ¿Dejarlos fuera? Quiero una solución. Habla bajito, por favor. Vas a inquietar a los pacientes. El Dr. Hassan mantiene cerrado el laboratorio. ¿Por qué será? Enséñamelo todo. Mis métodos no tienen nada. El doctor ha muerto. Ahora a encontrar a Ahmad y atajar esta sangría. Basim, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde estabas, Ahmad? Por aquí, siempre estoy por aquí. ¿Vas a contarme qué ha pasado? ¿Sabías que este hombre trabajaba para la Orden? Me hizo llamar hace unas semanas tras encontrar algo en el desierto. Una especie de dispositivo antiguo. Me necesitaban. ¿Y no hiciste preguntas? Nunca hago preguntas cuando se trata de trabajo, ¿tú sí? Háblame de ese mecanismo. Abre un camino dentro de la mente, un camino a un mundo antiguo. Este mecanismo, no sé cómo, parece abrir las puertas de la percepción. ¿Lo has comprobado tú mismo? No, pero he oído historias de los que lo han hecho. Se pierden, Basim. Creen que lo que han visto es la realidad. Creen que pertenecen a ese mundo antiguo. Ignoraba que la Orden estuviese involucrada. De haberlo sabido, habría acudido a ti. Es que me ensimismé, ya me conoces. Sabes cómo soy, Basim. Te irás de este sitio y volverás a la guarida. Si tú estás callado, yo tampoco diré nada. Es una larga.